Bienvenidos al podcast La Bolea de Ciudad. Mi nombre es Marco Martiniere desde Madrid, la capital de España. Ahora mismo 38 grados de temperatura, así que ya se imaginan el calor que está haciendo. Bienvenidos, bienvenidos a la nueva temporada de La Bolea de ciudad. Empezamos con una versión extra, ¿no? porque la versión habitual se refiere a los partidos. ¿no? Lo hacemos en cada partido que juega de manera oficial el Real Madrid. Por eso siempre me preguntan y siempre aclaro. No suelo hacer programas cuando juegan amistosos. No, no iba a comentar el Real Madrid fue labrada, prácticamente, ¿no? porque, principalmente porque no lo vi. Pero los partidos oficiales de Liga, de Champions, de Copa del Rey u otra competición, eh, sí lo haremos, ¿no? como en alguna ocasión en los, en los mundiales de clubes, en general. Pero bueno, en este momento ya les digo, muy contento, muy contento con, esta, con el regreso del programa, quinta temporada. Tendremos la misma fórmula, en, en la temporada pasada arrancamos con esta versión extra en la que hablo de otras cosas que no sean específicamente los partidos, ¿no? análisis de los partidos, no, sino temas eh, que refieren al Real Madrid. Espero que todos estén bien, que ya la mayoría estén vacunados, que hayan tenido un verano que, bueno, que todavía continúa. Ya les acabo de decir 38 grados a esta hora que estoy grabando el podcast, una ola de calor. Tremenda en España y en Madrid se siente se siente bastante. El, eh, con respecto al programa ya les digo va eh, creo que lo anuncié antes de que terminara la temporada pasada de que eh, también este podcast lo pueden eh, ver en la página del diario de Mou. El diario de Mou es uno de los eh, referentes del periodismo. Eh, en, en, aquí, aquí en España es una página que habla sobre el Real Madrid, tiene fotos, tiene crónicas, en fin, aparte de este programa, eh, que obviamente también es, eh, estará incluido, pues pueden visitarla, ¿no? tiene su canal de YouTube, en fin, que es una, una página muy bien hecha, con, de manera muy genuina, como digo, en el que se incluyen, ya les digo, las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti de los jugadores eh, en, la, en YouTube los goles de, de las chicas también del Real Madrid femenino es, vamos súper recomendable el diario de mou.com ahí estará incluido este podcast la volea de Sidán que también eh, ya les había mencionado el año pasado de que los que quieran apoyar este este programa este proyecto que es absolutamente independiente eh, lo pueden hacer a través de la página de Patreon no patreon.com/marco martinere, marco con cada kilo. Eh, los que quieren contribuir, genial, ya les digo, aquí no se les va a cobrar, simplemente es un apoyo para, para ir mejorando este, este proyecto que, que la verdad eh, empiezo otra vez con muchísima, muchísima ilusión. El año pasado, la temporada pasada, exactamente, no el año pasado, pero la temporada pasada fue muy dura en el sentido de los resultados y, y todo, pero yo siempre tengo el placer de de contar con oyentes maravillosos, los que con los cuales hemos debatido, hemos estado de acuerdo, en otras situaciones no, siempre digo que es, es oportuno, es bueno que, que la gente tenga también su punto de vista, ¿no? que saque sus propias conclusiones, sus propios argumentos, en base a lo que le decimos tanto en los medios de comunicación como en los podcasts. ¿no? Yo creo que... Que es lo mejor, no, no repetir lo que te dicen otros, sino uno mismo sacar sus propias conclusiones, porque así enriquecemos lo que es el, el, el debate de un deporte que nos gusta mucho que es el fútbol, y en un deporte en el que el Real Madrid pues juega y nos apasiona y queremos que siempre gane. En este programa ya lo saben los antiguos suscriptores, pero a los nuevos a los nuevos les digo que este programa no es para hablar eh, es para analizar el, el, el fútbol del Real Madrid, el juego del Real Madrid, la situación del Real Madrid, pero no es para hablar bien siempre del Real Madrid. Si hay que criticar, se critica. Se dice, se menciona. Eh, ya lo saben, como digo, los antiguos suscriptores: si el Madrid juega mal, se comenta, se dice, se habla, se analiza, se desmenuza a ver qué ha pasado, por qué el equipo ha jugado mal porque los jugadores aquí no tenemos preferencias por nadie. Bueno, el fútbol es muy difícil, ¿no? Porque es muy subjetivo, pero a pesar de eso, trataremos de ser lo más objetivos posible para que el oyente eh, tenga, tenga un elemento más para sacar sus propias conclusiones, como mencionaba. El, este programa se basa en mi opinión, en mi opinión. A mí nadie me dicta nada, desde arriba ni en ningún lado, así que esta es mi opinión pura pura nada más así que repito los que quieren discrepar tienen ahí un muro en ebooks o también en mi twitter en el arroba marco con cada kilo martiniere en el que me pueden preguntar me pueden decir mira marco discrepo contigo para mí el equipo jugó mal para mí esto o sea. y felizmente siempre me jacto no de tener la mayor cantidad de oyentes del, del mundo del podcasting del real madrid pero sí los más inteligentes porque la verdad cuando hemos tenido la oportunidad de de hablar o de, de, de tener algún intercambio de ideas, pues lo han hecho con muchísimo respeto. En, en Twitter es otro mundo, es otra cosa muy diferente. Y hablando de Twitter, estos días ya yo ya he estado mirando algunas cosas, ¿no? porque ha sido un verano un poco movido, eh, no solo en el mundo del Real Madrid, sino en general, el mundo del fútbol. Y, y hemos visto vamos, ataques terribles que luego estaremos comentando sobre gente. Que trata de explicar lo mejor posible las, las situaciones de los clubes del fútbol español y se les tiran encima, ¿no? como a, a, al compañero Ramón Álvarez Món, en fin, a Andrés Orrubia, también, un chico que sabe muchísimo del fútbol francés, al cual se, le ha, se ha recurrido por lo que ya saben. Aquí no vamos a hablar de Messi porque ya todo el mundo habla de él, pero, pero bueno, yo creo que hay gente que hace muy bien su trabajo incluso mejor que en los medios generalistas, ¿no? En los medios eh, que están, en los medios periodísticos, sobre todo los diarios, que están muy contaminados ya de gente que, pues, están que por llenar un espacio eh, comentan, rellenan eh, con artículos o con informaciones falsas, eh, no, no, no especular, sino eh, de verdad, mentir. Entonces, cuando esta gente trata de explicar, trata de hacer algo positivo para que la gente tenga la verdad en sus manos y la pueda discernir, pues yo, yo creo que está bien. Lamentablemente, como digo, Twitter es una, una jungla en la cual cada quien se maneja de la mejor manera. Es mi red social favorita, pero bueno, que ya más o menos me he acostumbrado a algunas cosas que se dicen en, en, en Twitter. Es, es, es terrible, ¿no? No por eso hay que, hay que dejarlo pasar, la verdad. Hay que tener un poco de respeto con todos, con toda la gente sobre todo los que intentamos decir la verdad. Bueno, como les digo, ha sido un verano movido. Vamos a lo que es el Real Madrid, al equipo del Real Madrid, al fútbol que, que, que esperamos de esta temporada que viene. Ya el primer partido se va a disputar este fin de semana, este día sábado, seguramente con mucho calor. Y eh, como ya sabemos, el entrenador es Carlo Ancelotti, vuelve el italiano, ¿no? su segunda... En su segunda versión, y vamos a ver qué, qué, qué se puede, qué puede pasar. El Madrid ha estado jugando partidos amistosos contra los Rangers, contra el Milán, partidos, eh, digamos, informales, ¿no? eh, pero que más o menos han dado un pequeño indicio, ¿no? porque nunca hay que sacar grandes conclusiones de las pretemporadas. Mucha gente, o sea, yo recuerdo una pretemporada en la que el Madrid arrancó muy mal la temporada de la décima. Arrancó, miren las estadísticas de la pretemporada, fue malísima. Y todos decían que se le iba a pegar el Madrid. Miren, al final terminó ganando una Champions. Pero, eh, como digo, se sacan pequeños indicios, ¿no? eh, pequeñas eh, eh, algunas conclusiones. Dice, oye, el portero va a ser Courtois. Eh, hemos visto a Isco, hemos visto a Marcelo. Eh, obviamente, hay jugadores que no han podido participar, por, por, por ejemplo, Marco Asensio, que estaba en las Olimpiadas. Los chicos que han estado en la Copa América, porque este, este verano también se jugó la Copa América. Eh, Valverde, por ejemplo, no, no ha participado y no creo que juegue este primer partido. Y mmm, no ha habido muchos cambios, no ha habido jugadores que hayan llegado, solo por ahora Álava. Sabemos que se ha ido la pareja de centrales más exitosa de los últimos años, o más exitosa de la historia del Real Madrid también puede ser, como son Sergio Ramos y Rafa Barán. Sergio Ramos que ha firmado por el Paris Saint Germain donde coincidirá con, con Leo Messi que ha sido la noticia de la, de la semana y seguramente del verano no hay que reconocer que, que, que Messi pues, ha sido un jugador muy importante en la Liga española y ya se, se bueno fichó por el Paris Saint Germain eh, aquí hago un paréntesis se los dije a los amigos del Barcelona en muchos en tertulias en Twitter en fin yo cada vez que hacía análisis, porque yo también hago análisis del fútbol español en general, pues se decía que, que la situación era terrible, como se ha podido ver, porque esto ya llevaba un par de años así, y claro, al final eh, han visto lo que ha pasado, ¿no? Eh, no se sé volverá a, a ver a Leo Messi por la Liga Española, por lo menos por ahora, eh, que para mí siempre fue un rival digno, digno, eh, y alentaba siempre. Y, y esos partidos contra el Madrid de Cristiano, con, con, con los demás jugadores, pues, pues eran bastante agradables de ver. Porque son jugadores que aumentan la calidad de la liga. Bueno, pues se ha ido y va a coincidir con el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Y también se ha ido Rafael Barán al Manchester United de Inglaterra. Entonces, eh, llego, llega Alaba, que asumo. Ahora mismo ar intentaremos armar una alineación para el fin de semana. Pero bueno, Alaba reemplaza supuestamente, ¿no? Digamos a Sergio Ramos y el otro, pues el otro central, ya veremos cómo, cómo lo hace Ancelotti por lo pronto milita no va a jugar, ¿no? Seguramente estará Nacho Fernández, pero bueno, como digo, vamos a repasar un poco la, la plantilla, que por ahora tiene 27 jugadores el Real Madrid. Yo en la temporada pasada, en el programa, en los últimos programas, cuando hacía el, el análisis de, de, la, de lo que se fue la temporada pasada. Mencioné que algunos jugadores pues ya habían cumplido un ciclo, o por lo menos ya habían dado lo mejor de sí. Entre ellos, Marcelo de Isco. Dos jugadores que, que bueno, en el caso de Marcelo lo considero uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del Real Madrid, pero que ya en su última temporada se veían algunas deficiencias, no técnicas porque las sigue manteniendo, pero sí físicas. Y y Eisco pues siempre ha sido un jugador polémico en el que considero yo no ha brindado no ha estado a la altura de su talento en actuaciones más regulares, digamos, en el Real Madrid. Entonces, me imaginaba que también podía estar saliendo. Sin embargo, lo más probable es que estos dos jugadores estén en el equipo titular del fin de semana, ¿no? Para que vean cómo es el fútbol de cambiante, ¿no? El fútbol eh, al final, en este caso con Ancelotti, no ha habido ninguna revolución, ninguna limpia. Y, 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 pero es que es la realidad. Es la realidad. Ahora vamos a repasar, como digo, la, la, lo que puede ser la alineación titular. Ha regresado Gareth Bale cuando aquí también lo despedimos. Los periodistas, pues también apenados, llorando en el, en el aeropuerto de Barajas diciendo: Dios mío, ahora con quién nos vamos a meter, a quién vamos a, a asediar, a quién le vamos a hacer bullying. Pues ha vuelto Gareth Bale. Y ya seguramente eh, muchos periodistas pues, que se burlaban de él eh, lo, lo seguirán haciendo, porque así somos los periodistas, ¿no? Muy obtusos, muy, muy, muy cerrados y, y vamos, ejemplos hay eh, muchísimos. El, bueno, entonces eh, se han ido estos dos jugadores, dos centrales históricos. Para mí, eh, la mejor pareja central que he visto en el mundo del fútbol. Eh, fíjense que a mí el, el fútbol me empezó a gustar cuando bueno veía los mundiales, pero un club así que veía muy muy seguido era en el fútbol italiano el Milan Sacchi y Franco Baresi con Costa Curta, pues eran una, una pareja centrales muy buenos sí, y ha habido bastantes en el, en el, a lo largo del tiempo, pero Sergio Ramos y Rafa Barán, dos campeones del mundo, dos jugadores que se han brindado plenamente al Real Madrid, eh, algunos me decían, no, pero Rafa Barán en la última temporada, bueno, yo creo que hay que analizar la actuación de un jugador. En, eh, eh, a nivel general, no desde su primer partido hasta el último, Rafa Barán sirvió al Real Madrid, sí, con creces, con creces. Desde su primer día, en esa época el titular era, era Pepe, lo desbancó y, lo, y fue muy buena defensa o una muy buena dupla con el capitán Sergio Ramos, que también, ya les dije, se ha ido, les agra le agradecemos todo lo que ha hecho por el Madrid, pero bueno, ya está en el equipo francés. Ya no lo mencionaremos más, y el equipo queda, digamos, eh, entre comillas debilitado en esa zona. Aunque seríamos un poco injustos, pero son los hechos. ¿no? Militado, si bien terminó haciendo una muy buena temporada, eh, ¿no? Muy buena final de temporada. Eh, yo creo que todavía no tiene ese bagaje por una cuestión de edad. Milito tiene 21 años. No le vamos a pedir el mismo el, 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 el mismo cartel de Sergio Ramos, que lleva ya muchos años en el fútbol, ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, y tampoco el de Rafa barán que también ha sido campeón del mundo. Seríamos injustos. Que milita luego puede convertirse en un Pepe, por ejemplo, ¿no? que empieza muy jovencito y luego se va consolidando, pues, tiene todas las condiciones de hacerlo. Y Nacho Fernández, pues es el eterno jugador que cumple eh, en, el, en el equipo, pero nunca ha sido un titular indiscutible no porque en el Real Madrid la defensa habitual siempre era con Carvajal, con Barán, Sergio Ramos y Marcelo. Luego ya poco a poco se ha ido cambiando. Carvajal cuando se lesionaba, pues jugaba Lucas Vázquez. Ya en los últimos tiempos ya no jugaba tanto Marcelo, estuvo por ahí ha estado Mendí entonces el, no ha habido mucha oportunidad para que nacho se consolide como titular pero igual si ahora es la oportunidad pues veremos qué pasa aunque tampoco creo que lo vaya lo, lo, lo vaya a hacer porque ahí está a lado pero nunca se sabe en el fútbol sobre todo en este en estas temporadas que son muy largas a saber lo que puede lo que puede ocurrir y luego ya les digo, se ha quedado 27 jugadores, lo, lo más probable es que Cubo, eh, según las informaciones que he visto, se iría al Mallorca, se iría cedido, no tiene ningún interés Ancelotti por contar con él. Dani Ceballos eh, se lesionó con la selección en las Olimpiadas, tiene el Tobillo destrozado, así que tiene para un buen rato Dani Ceballos. Odegar, Odegar es una incógnita porque en la temporada en la pretemporada no ha sido utilizado apenas, tiene, ha tenido algunos minutos. Ahora, esto puede cambiar, de pronto juega el fin de semana, pero los, lo, lo que hemos visto es que, que Ancelotti tampoco es que esté eh, tomándose una copa de vino y diciendo gracias Dios mío por, por darme la oportunidad de tener a Odegar en el equipo. No se nota. Algo pasa con Odegar, ¿no? No termina de, de, de consolidarse en el Real Madrid, supongo, ya no sé, temas, inter temas internos, ¿no? Porque a Zidane no le convencía. Y ahora con Ancelotti, bueno, vamos a ver si por fin lo puede hacer. Eh, pero ya les digo, no ha sido un titular indiscutible ante la llegada del, del entrenador italiano. Luego Mariano Díaz, a mí lo de Mariano, la verdad, me, me, hasta me, me enfado un poco, ¿no? Porque, a ver, que no estás jugando, no eres considerado por ningún entrenador, ni por Sidán, ni por en su momento por Solari, por Lopetegui. Eh, él se quiere quedar, sabemos que es por un tema familiar, por Madrid y no sé qué, pero, pero yo creo que Mariano Díaz es de esos jugadores raros que prefieren no jugar a, a quedarse, ¿no? Eh, ¿no? quedándose en el Real Madrid, a estar en un club, otro equipo, tampoco hablemos de un gran club porque Mariano Díaz da lo que da. ¿no? Eh, repito, aquí hablamos con hechos, Mariano Díaz no es un jugador de de una calidad indiscutible como para ser el, el delantero titular del Real Madrid. Puede serlo en algún momento puntual, pero no lo vemos como una gran solución. Entonces me, me, me causa extrañeza que un jugador así diga, oye, me voy a quedar y el Madrid, claro, a ver, tiene contrato. ¿Qué se puede hacer? Si no hay ninguna oferta, o bueno, es más, ha habido ofertas por él, pero no las ha aceptado. En fin, esa es la realidad del Real Madrid. Como digo, regresó Gareth Bale. Y ahí está, seguramente eh, ya en las dos últimas temporadas el, el galés pues no, no era ni, ni la sombra de lo que fue. Y asumo, asumo que esta temporada será muy parecida. Porque en la última temporada que estuvo jugando en el Tottenham tampoco, tampoco es que los hinchas de... Tampoco hemos visto en las calles de Londres gente del Tottenham llorando por la partida de Gareth Bale. Entonces el, el futuro con el equipo no es el mejor. Eh, a, a ver, yo creo que estamos de cara a una realidad económica en la cual el Real Madrid no se puede permitir hacer fichajes para cubrir determinados espacios. Es lo que hay, es lo que hay. Aparte de la pandemia que ha sacudido el, el orden económico de todos, también se incluyen a los clubes y a los grandes clubes, en este caso el Real Madrid. Por eso apenas se ha hecho. Se han hecho fichajes, eh, no se ha comprado a ningún jugador como para decir, oye, mira, esta es la mega estrella. Que lo esté haciendo el Paris Saint Germain, porque todo el mundo mira para allá, es muy diferente. Es totalmente diferente la situación del Paris Saint Germain, única junto con el Manchester City, más o menos. Que tienen una plena libertad, entre comillas, de fichar eh, y, de, y de, 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 de contratar jugadores y pagarles lo que, que ellos piden. Ahora. Eh, hemos leído también, pues, gente que tiene po poquitas luces con respecto al fútbol, y compararlo con la situación del Real Madrid, ¿no? De los galácticos. Dicen, no, mira, el Real Madrid también fichó en su momento, el Paris saint es lo mismo, ¿no? Cuando el Real Madrid siempre lo meten para todo. Hace poco leí también de que culparon al Real Madrid, a Florentino Pérez, por la partida de Messi. O sea, lo que faltaba. Sí, también es, tiene, el Madrid tiene culpa del cambio climático, de la pandemia. y Cualquier otra desgracia, pues Florentino Pérez, el, el eterno culpable. Oye, por cierto, que por cierto, por cierto, que fue de los audios. ¿Se acuerdan de... No sé si se acuerdan de los audios. No, no. Yo, yo les dije que iba a quedar como algo anecdótico. Nadie se acuerda de los audios. Nadie. Y la, este periódico La Vanguardia creía que, pues, ¿no? Que había hecho un tremendo Watergate. En fin. Bueno, entonces se le echa la culpa de todo al Real Madrid, ¿no? Eh, en este caso se habla y se compara y no tiene nada que ver para empezar la situación del mundo en el año 2000 a la de ahora del 2021, eh, sin contar el, la procedencia del dinero con los que se fichó a los jugadores del Real Madrid en ese momento y a los que está haciendo ahora mismo el Paris Saint Germain. Pero bueno, como siempre se quiere meter al Real Madrid en todo, pero son otras realidades la del fútbol español, como ven. Se han ido dos figuras, se han ido sus capitanes, los capitanes de los clubes más importantes, ¿no? el Madrid y el Barça. Están allá. Y quieren que no, pues eh, es, es una realidad. Se han ido no solo en el Madrid que no puede comprar, sino otros clubes apenas también lo pueden hacer. Y, y lo, o, clubes de la liga inglesa sobre todo vienen a llevarse jugadores de, de aquí con mucho talento. Y bueno, es, insisto, una realidad que hay que aceptar. Lamentablemente, los medios de comunicación no contribuyen mucho a eso porque toda la semana salen que va a venir determinado jugador al Madrid, que el Madrid lo está viendo, que va a venir, que el Madrid va a hacer una revolución una la limpia, unos fichajes, y eso no va a ser. Ya se los dije la temporada pasada, calculando lo que más o menos iba a ocurrir ahora, y lo reafirmo: el Madrid no va a hacer grandes fichajes. Lo de Mbappé, ya es que. Eh, hasta la saciedad he, he repetido que esta temporada no va a venir Mbappé. No digo que de aquí a un futuro se sabe que todavía no ha renovado, pero bueno, en fin. Pero es 99.9% seguro que Mbappé no va a jugar en el Real Madrid de esta temporada. No va a venir. Dicen, no, bueno, ya se fue Messi para allá, entonces el Paris Saint Germain va a hacer caja así. Ahora mismo, justo ahora mismo, <laughs> va a dejar salir Mbappé, ahora, ¿no? Sí, justo, cuando tiene la oportunidad de jugar con un tridente al lado, junto con Neymar, Mbappé y Messi claro, ahora mismo el Paris Saint-Germain el jeque dice, bueno, pues me da la gana y se lo voy a vender al Madrid por no, no 80 millones de euros No, no puede ocurrir algo muy rocambolesco, pero lo más probable, como digo es que el jugador francés se quede jugando en el Paris Saint-Germain y el Madrid tenga que afrontar los siguientes partidos de esta temporada con los delanteros que tienen, que vamos a ver a continuación más o menos avisar eh, avisorar lo que puede ser un equipo titular para este para este fin de semana. Ay, Dios mío, en fin. Es que sí, aquí tengo tengo las páginas aquí y sigue mencionando lo de lo de Mbappé. Bueno. El primer partido del Real Madrid, el primer partido del Real Madrid es este fin de semana. Es este sábado a las 22 horas frente al Deportivo Alavés frente al Deportivo a la vez. La posible alineación del Real Madrid, ¿no? Para que nos demos una, una idea de lo que puede ser esta, esta situación, recordarle que el Real Madrid las primeras tres jornadas, en agosto, lo va a jugar afuera, lo va a jugar de visitante. Así que en esta primera visita vamos a, a darnos una idea. A ver, en el arco Courtois, se ha quedado Lunin, también pensaba de que iba a salir, pero al final se ha quedado. Bueno, a ver que todavía el mercado de fichaje no se cierra hasta el 31 de agosto, así que. Pero en principio vemos que el portero, creo yo, va a ser eh, Courtois, tuvo Courtois, el belga que, la verdad, eh, yo todavía lo sigo considerando, después de la gran temporada que hizo el año pasado, el mejor portero del mundo. La defensa. Carvajal tiene todavía problemas físicos. Y el, el entrenador del Madrid ha utilizado a Lucas Vázquez de lateral derecho. Parece que la emergencia de Sidán al final va a seguir quedando como gran ejemplo y yo creo que a jugará a Lucas Vázquez de lateral derecho. Veremos qué pasa con Álvaro Odriozola. Sola. Los centrales. Va a jugar, creo yo, ¿eh? Entonces, creo yo no tengo ninguna información, no, no, no. Esto es intuición. El central yo creo que será Nacho Fernández, junto con David Álava, ¿no? porque no, ya les digo, militado no creo que juegue. Lo, no que juegue. lo de Jesús Vallejo en el, las Olimpiadas no es que haya sido, pues, que no sé, no me convence, sinceramente, no me termina de convencer, pero bueno. Y el lateral izquierdo, ante la ausencia de Mendy, estará Marcelo. Marcelo, no creo que vaya a jugar Miguel Gutiérrez, sinceramente. Ahí está, Marcelo, que es el capitán ahora mismo del Real Madrid. Sabemos de que en el Real Madrid el capitán eh, se designa por antigüedad. Así que ahí tenemos el bloque defensivo junto a Curto. Lucas Vázquez, Nacho Fernández, David Álava y Marcelo. El, el medio campo. Yo creo que jugará Casemiro, está bastante entero. Luca Modric, que tuvo una. Creo que fue el mejor jugador de la temporada pasada junto con Ben Ya ustedes me dirán quién le pareció mejor. Eh, pero Luca Modric jugó una temporada impresionante. Físicamente, vamos, más entero que nunca, a pesar de su edad. Así que eh, vamos a ver cómo lo maneja Ancelotti. Pero yo creo que para un primer partido de la temporada, pienso que va a ser el titular. Está enterísimo Luca Luka Modric, que jugó la, la Eurocopa pero que eh, pienso yo todavía puede darle al Real Madrid eh, varias, varias alegrías más. Y el otro mediocampista ante la ausencia de Cross, que sabemos que está lesionado, no queda nada más que presentarles por enésima vez a Isco Alarcón. Isco como titular del... De, estamos hablando de un 4-3-3, ¿eh? que luego Ancelotti veremos cuál, qué, qué, qué sistema, pero es el que ha estado utilizando en, las, en, las, en, la, en la pretemporada. Isco Alarcón en el medio campo. Porque Dani Ceballos, ya les digo, no tiene. o está lesionado. No creo que juegue Odegar, Así que ese sería el medio campo. Casemiro, Luca Modric y. el malagueño Isco. La delantera. El centro delantero creo que será Karim Benzema. Por izquierda todavía no. no, no estará Hazard, ¿no? Todavía, creo que no. Vinicius tampoco. Así que yo pienso que puede jugar por ahí Rodrigo, que tampoco es que le disguste jugar en esa zona, o por esa zona, ¿no? Y por derecha, presentamos por enésima vez en el equipo titular al galés Gareth Bale. Sí, señores, en un equipo titular del año 2021, agosto del inicio de temporada, de esta temporada, lo más probable es que en el equipo titular dirigido por Carlo Ancelotti, el Real Madrid inicie sus acciones frente al la con... Marcelo, Isco y Gareth Bale. En el equipo titular, repito. Para que vean cómo está la situación. No estamos echando la culpa a nadie. No, oye, qué mal Florentino, qué mal Ancelotti, qué mal los jugadores. Es la realidad. Es la realidad. Nadie ha preguntado por Marcelo. No ha habido, bueno, si sí ha habido alguna que otra seguramente eh, eh, propuesta, ¿no? Eh, para, por Isco, pero nada sorprendente. Gareth Bale, pues ya les digo, el tottenham ha dicho bueno pues aquí está, el Real Madrid ha, tenía que volver, tenía que volver el galés. Eh, si me vieran ahora mismo que estoy grabando el podcast, eh, lo que pasa es que eh, esta, esta esta mañana me, me vacunaron. Todavía no tengo los efectos, pero me estoy rascando el brazo que no tienen idea. La segunda la segunda dosis, ¿eh? así que vamos a ver cómo me va. El eh, repito. El, el asunto de, de, del, del equipo, ¿no? del Real Madrid, no, no hay más. Marco Asensio, les digo, está lesionado, pero aún así con todo y su... No lesionado, perdón, está descansando después de las Olimpiadas. Aún así, aún así ya sabemos lo que da Marco Asensio, que tampoco es que haya hecho una, unas Olimpiadas brillantes. Sí hizo el gol para pasar a la final, pero es, yo creo que, como siempre, son chispazos de Marco Asensio. Se le exige por la calidad que tiene, pero lamentablemente no termina de arrancar. No termina de ser ese jugador que pensábamos que iba, que iba a ser. En lugar de Benzema, pues ahí está en el banco de suplentes también Jovic. ¿Se acuerdan de Jovic? ¿Alguien se acuerda de Jovic? Pues sí, ahí está Jovic. Y... y nada más, o sea, ese es el, el, lo mejor que tenemos ahora. Ahora, repito, los oyentes de la bola de Zidane pueden decirme, oye no Marco, yo creo que puede jugar 4-4-2, yo creo que en lugar de Bale pues puede jugar otro... En fin, ya me darán ustedes su, su versión, su equipo titular... Para este, para este fin de semana. Pero la situación es la que es. A ver, que tampoco son unos 12 botas, que no son jugadores malísimos. El Madrid perfectamente puede pelear la liga con, con este equipo y, y con, con el plantel que tiene, por supuesto. Me equivoqué en la temporada pasada porque dije que era muy difícil que el Madrid pueda disputar la Champions con la plantilla que tenía, sin embargo llegó hasta las semifinales. Si bien se vio muy superado por el Chelsea, pero llegó a semifinales, que ya era bastante mérito, a pesar de las miles de lesiones que tuvieron. Por eso digo, me equivoqué, porque fue un pronóstico que, bueno, pues, no se suele equivocar en los pronósticos del fútbol. Pero en este caso, en el que viene ahora, eh, es incluso más preocupante, ¿no? Por, por, ya les digo, se ha ido a la pareja de centrales y nos regresan a Gareth Bale, que ya se sabe, no es que ilusione mucho a la hinchada del Real Madrid. Yo ahora mismo me estoy imaginando el madridismo y irá, bueno. Quizás hay un halo de esperanza de decir, oye, eh, por ahí el Gales Gale no es mal jugador y quizás esta temporada. Eh, es que los antecedentes no acompañan, sinceramente, amigos, no acompañan. Entonces, mmm, ahí está, la delantera. Un 4-4-2, pues ahí está, Gareth Bale y Benzema. <laughs> Con Isco, Marcelo. Y eh, me río porque, porque son jugadores que eh, están todavía en el equipo titular después de mucho tiempo se siguen manteniendo y, y tienen contrato o sea tienen contrato no el Madrid no puede decir oye mira te vas no eh, eso no es así el Real Madrid felizmente ha sido muy responsable a lo largo de a lo largo de estas temporadas con respecto al manejo del dinero los contratos y todo eso por eso es un club ahora mismo saneado saneado no tiene problemas económicos a pesar de lo que nuestros amigos periodistas o gente del, del, del Barça, gente culé, trata de, de comparar y de decir: Ah, el Madrid está igual que el Barça. No, 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 ya vamos, nos vamos a los hechos y se ha explicado muchísimo, que, eh, hasta por activa y por pasiva, que la situación de estos dos clubes no es la misma. Una cosa es eh, ahora mismo el Madrid no comprar jugadores y mantenerse, estar tranquilo y no mover el mercado. Y otra cosa es el Barça que tampoco puede hacerlo, eh, pero que está al borde de la ruina, al borde de la bancarrota. Es un club que está a punto de caerse en pedazos. Así que eh, no es lo mismo, ¿no? Y si fuese lo mismo, sí lo diríamos aquí, no que tenga ningún problema. No es porque sea el Madrid, simplemente son los hechos, ¿no? ¿El Madrid puede sobrevivir a estas, estos tiempos difíciles? Sí. Sí, 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 felizmente. Florentino Pérez ha, ha sido muy, muy responsable. ¿No? Pero, pero bueno, eso no significa tampoco que pues, tengamos, se nos haya borrado la ilusión de querer contar con un equipo un poco mejor. ¿no? Siempre queremos un poco más, estamos acostumbrados a ver a los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid, pero esta temporada tenemos, tenemos a Modric, tenemos a Benzema, tenemos a Courtois, que son grandes, grandes jugadores, tenemos a Casemiro, de los mejores en sus puestos, pero luego en general la plantilla... Se ha visto disminuida y, y, y bueno, vamos a ver qué, qué, puede, qué puede ocurrir. Florentino Pérez, Ancelotti son los más interesados con que esto salga bien. No, no conozco a entrenador que, que, que entrene a su equipo y lo dirija y lo tenga para que pierda. Obviamente, seguro querrá Ancelotti que la llegada de algún jugador, pero claro, en el tema económico, el Madrid no puede hacer más, por lo menos la, hasta ahora. Por lo menos por ahora manejado de manera muy responsable y repito el dinero que se utiliza o se va a utilizar para la para la remodelación del Santiago Bernabéu que está aquí en Madrid es un dinero totalmente totalmente diferente dinero que se va a pagar a partir del siguiente año así que no les mientan o no copien esa mentira por enésima vez de que al ah, Madrid tiene un dinero en lugar de fichar pues hace un estadio o un, lo, lo remodela que si fuese el caso si fuese el caso, yo estaría muy de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos la casa o fichajes? Una casa que no va a durar 20, 30 años más para nuestras futuras generaciones, pues yo creo que siempre es bueno apostar por la infraestructura. Pero bueno, es que la mayoría de gente que ha comentado esto son periodistas y los periodistas somos muy cortoplacistas, por no decir cortos de otras cosas. ¿Qué nos interesa a nosotros el Real Madrid? No, no, no queremos fichajes, queremos a Mbappé, a Jalan, a Pogba, a de Gea, queremos a todos esos acá, al ah, estadio, eh, da igual. Felizmente, felizmente, muchos de mis compañeros, y me incluyo, no tenemos nada que ver con el manejo económico del Real Madrid. No tenemos nada que ver. Bueno, sí, si lo tonto, estamos haciendo ya casi 35 minutos de, de podcast. Y nada, bueno, solo quería pasarme a, a saludarles, a, a intuir lo que va a pasar con el equipo en esta primera jornada. Eh, porque si me preguntan qué puede pasar con el Real Madrid en general pues va a pelear como siempre, pero la situación no, no, no es que sea la más ilusionante seguramente. Ahora en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Ancelotti es un muy buen entrenador, veremos qué, qué nos trae, qué, qué, cuál va a ser otra vez el estilo del Madrid, ya sabemos más o menos, intuimos, pero eh, va a seguir siendo un equipo ofensivo como siempre, pero bueno, Ancelotti quizás ha incorporado o piensa incorporar otra cosa al funcionamiento del equipo, ya lo iremos viendo. Tampoco hay que apurarnos en los primeros partidos porque se sabe que esto es como un tren, no No, no agarra a la velocidad eh, en, el, en los primeros metros, sino poco a poco. Entonces, vamos a ver qué, qué nos ofrece Carloncelotti, los jugadores, y estaremos pendientes. Y estare, estaremos pendientes si lo podrán ver. Y ahora sí estaré otra vez activo en la cuenta de Twitter porque estuve de descanso, estuve de vacaciones. En el arroba marcoconca de Kilo Martiniere. Y ya veremos eh, si es que llega algún otro jugador, pero ya les digo, la situación es muy, muy complicada. Que vaya que vaya a llegar por lo menos los fichajes que dice la prensa. Bueno, normalmente suele ser así. A lo largo de los años siempre se ha visto que se mencionan a la llegada de 30 jugadores. Y al final llega uno o dos a lo mucho y te dicen, yo lo dije. Y bueno, ese jueguito ya pues, va quedando obsoleto porque el mundo va cambiando. Las redes sociales ponen en evidencia mucho de mis compañeros, y es por eso que esas fórmulas que quedan antiguas, pues algunos todavía las siguen utilizando, y es por eso que cada vez la gente cree menos en los medios de comunicación, en los periódicos, en fin, en general. Bueno, pues nos estamos escuchando este fin de semana. Bueno, obviamente el partido es a las 22 horas, entonces, obviamente, no voy a dar el programa un sábado, ¿no? Porque ya se acaba a las 12 de la noche, pero el domingo, seguro, en el transcurso de la mañana. Tendrán el análisis del primer encuentro en el, entre el primer partido del Real Madrid, que será frente al Alavés. Que tengan una buena semana, sigan descansando los que están de vacaciones. Y ya les digo, la bola de Zidane otra vez está aquí y lo pueden escuchar en las diferentes aplicaciones: Apple Podcast, Evox, Spreaker y Spotify. Un abrazo y nos encontramos el siguiente capítulo. ¡Chao!